¿cómo están? Bienvenidos, soy Gaby Ríos y como cada semana, noticias relevantes, noticias importantes del mundo de la fe. Esto es Resumen AR, comenzamos. Laudato Si, ecología integral, nuevo paradigma de justicia. El 18 de junio se presentó ante los medios de comunicación la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación. Llamó a cultivar y custodiar con responsabilidad la creación, con especial atención a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de los daños ambientales. La nueva encíclica, titulada Laudato Si, va más allá de exponer algunos problemas actuales que afectan el planeta e incluye un claro llamado a cambiar hábitos y tendencias negativas en la vida de cada persona. Para el Papa, no todo está perdido, ya que los seres humanos también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. En definitiva, son capaces de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. La pobreza cristiana no es una ideología, afirma el Papa. Si se quita la pobreza del Evangelio, no se puede entender el mensaje de Jesús. En esta reflexión se refirió a la contraposición entre riqueza y pobreza. Además, el Santo Padre reafirmó que es injusto definir comunistas a aquellos sacerdotes u obispos que hablan de los pobres. Cuando nosotros ayudamos a los pobres, hacemos cristianamente obras de beneficencia, pero esta no es la pobreza cristiana que predica Pablo. La pobreza cristiana es que yo doy de lo mío y no de lo superfluo, incluso lo necesario al pobre, porque sé que él me enriquece. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, ser pobre es dejarse enriquecer por la pobreza de Cristo y no querer ser rico con otras riquezas que no sean las de Cristo. Sean pastores de Dios, pide el Papa Francisco a los sacerdotes. El Santo Padre alentó a los sacerdotes a dejar el látigo colgado en la sacristía y ser pastores con ternura, y pidió que sean pastores de Dios, incluso con los que le traen más problemas. Es una gracia divina. Nosotros no creemos en un Dios etéreo, creemos en un Dios que se hizo carne, que tiene un corazón, y ese corazón hoy nos habla así: vengan a mí si están cansados, agobiados, yo los voy a aliviar. Pero a los míos, a mis pequeños, trátenlos con ternura, con la misma ternura con que los trato yo. Eso nos dice el corazón de Cristo hoy, y es lo que en esta misa pido para ustedes y también para mí, concluyó el Papa. Encuentro Interparroquial 2015 en Sigüenza, España. Convocados por el Secretariado de Apostolado Ministerial, unos 140 feligreses de las parroquias Agustino Recoletas de las provincias de Madrid y Zaragoza realizan el encuentro anual de Sigüenza, Guadalajara, España, como actividad conjunta para poner fin al año pastoral 2014-2015. Se celebró una misa en la parroquia de San Pedro, oficiada por el padre Juan Carlos Avite Aguilar, quien subrayó que el acto fundamental del encuentro era la celebración eucarística que se estaba realizando, y manifestó su agradecimiento a los presentes, alentándoles a continuar en una actitud de servicio en sus distintas parroquias. Nace una nueva fraternidad seglar Agustino Recoleta en Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro. 18 seglares han comenzado el año de prueba antes de constituirse en fraternidad seglar Agustino Recoleta, cuya asistente espiritual es Sor Karina Mariño Leal, monja agustina recoleta del monasterio de Santa Rita, ubicado en Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro. El 22 de mayo, en la fiesta de Santa Rita de Casia, iniciaron el periodo de prueba los 18 seglares jalpenses, que constituirán una nueva fraternidad y comenzarán su formación con Sor Karina Mariño. Esta es la primera fraternidad seglar Agustino Recoleta, promovida y atendida por las monjas contemplativas de la orden, a las que hay que desear un feliz inicio, pedir al Señor acierto para el asistente y que ilumine a los seglares para que tengan un crecimiento personal, espiritual y fraterno en el carisma, por supuesto, agustiniano. Este fue su resumen AR. Noticias de la semana del mundo de la fe, noticias importantes y relevantes. Soy Gaby Ríos
Hasta la próxima.